Hello, hello, good morning, everybody. Hello, good morning. Good morning, let's check. Good morning. Good morning, Manuel, hello. Let me check, we are getting... Vamos a esperar a que se conecten sus otros compañeros. Bueno, que se les conecte el audio. ¿Qué tal, everyone? ¿Cómo han estado? How are you? You don't want to talk. No quieren hablar. Let's check. All right, everybody. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you and to have you in class. My name is Febe Arevalo. Okay, so I'm going to be your teacher during this whole level. And I think you're going to learn a lot if you push yourself and if you are present in every class, you are going to learn a lot. So today is Tuesday, February 22nd, 2022. We are going to start with section one, violence. Voy a comentar algo, everybody. No crean que toda la clase se la voy a hacer full English, right? Porque somos beginners y no quiero que se alteren ni que se vayan, ni que vayan a pensar que no entiendo, no voy a seguir, right? No, lo que sucede es que vamos a ir haciendo ciertas partes full English y yo voy a ir dándoles la translation y en otras partes, que sería la traducción, ¿verdad? Y en otras partes de la clase, pues sí, voy a explicar algunas cosas en Spanish. Solo quiero que lleven algo en mente, everybody. No todo lo que ustedes tienen en inglés se va por poder traducir literalmente en español, all right? English is a whole different language. El inglés es un idioma diferente, all right? Tiene sus propias ventajas en las cuales aprenderlo. En cuanto al español, puede ser un poco más difícil. Así que quiero que comiencen a pensar en inglés un poco, right? Ya de por sí nuestro español, you know, Salvador might not be so good, right? Puede que no sea tan excelente. Entonces, para que eso no les choque con el idioma inglés, let's start thinking in English. Vamos a iniciar pensando en inglés, right? We're going to work with that. Voy a compartir, este día vamos a ver la section one, la sección uno con ustedes. Quizás ya la mayoría ya pudieron visualizar bien la sección. Tal vez la lección uno, cómo la van a trabajar, and all those things. I want to let you know something. Quiero hacerles saber algo. Cuando ustedes necesiten algo de un ejercicio que explicamos el tema en la clase, pero aún así no lo pudimos completar, don't worry, no se preocupen. Pueden ponerlo ya sea en el grupo o pueden escribirme en mi chat privado, either or. Cualquiera de las dos maneras para que yo les ayude con el exercise. Estamos hablando de cosas de la plataforma, right? Entonces, con cosas técnicas tal vez no les pueda ayudar porque eso es para otras personas, pero sí, con lo que esté relacionado a la plataforma en cuanto a los ejercicios, claro que sí, con todo gusto les ayudo. Otra cosa, gracias por estar a tiempo, a la mayoría, all right? It's good to see you. También la clase, yo comparto el contenido con ustedes. Ustedes participan en mi clase. Me encanta que mis students participen porque ahí estoy viendo yo si en realidad están aprendiendo o si les está quedando claro el topic, all right? Al tener una duda, ustedes pueden hacerla, all right? No piensen que no van a preguntarme, claro que sí. You can do it. Pueden hacerla. Y con todo gusto yo les voy a dar la información que necesiten para resolver su duda. Y pues, that's it, pretty much. Esas son todas las cosas que tenía que decirles antes de que iniciemos ya con la plataforma, right? So we are in section one, it's nice to meet you. Class one, inglés principiante, módulo uno. Let's check. Tengo este vocabulary, no lo van a encontrar en la plataforma, les aviso desde allá, no está en la plataforma. Esto es para que ustedes inicien utilizando ya el English language, right? Para que no nos quedemos por siempre, Miss, tengo una pregunta. Eso significa la número uno. Miss, I have a question. En vez de que me digan en español, Miss, tengo una pregunta. Y sí, quiero que tengan un cuaderno, right? Necesito que tengan un cuaderno y sus lapiceros. I have my own notebook. Yo tengo un cuaderno, mis lapiceros, donde los voy anotando a ustedes en su participation. Así que I need you the same. Necesito que ustedes tengan lo mismo para que puedan pues tomar notas, right? Y no se queden sin ese conocimiento basic. So, la primera pregunta es, Miss, I have a question. Tengo una pregunta. Ya no me lo dirían en español, ya saben decirlo en inglés. Miss, I have a question. ¿Qué sucede? Como todavía no sabemos formular las preguntas, la pregunta sí la van a hacer en español, right? For example, Miss, I have a question.
Y yo le voy a decir, yes, tell me. Y usted va a decir, mire, ¿y cuándo tenemos que entregar la tarea? ¿O para cuándo tenemos que finalizar la plataforma? Right. Luego tenemos number two. Esta es super useful. Esta es super útil, everybody. Miss, how do you say tijera in English? All right. Lo que ustedes quieran preguntar en español, lo pueden hacer utilizando esta pregunta. Miss, how do you say, Miss, ¿cómo se dice? Tijera, botella, computadora, jeans, ¿cómo se dice? Todo eso in English. Y ya yo procedo a comprender lo que ustedes quieren transmitir y a explicarles, right? Let's go with number three. Miss, can you repeat that again? All right, this is the most common. Si ustedes no comprendieron algo, porque a veces se tiene que ir rápido, right? Para que ustedes puedan trabajar en la plataforma. Y se quedó algo por ahí que quizás no lo entendimos con exactitud. Sí se entendió, pero no tan bien como se debería. Pueden decirme, Miss, can you repeat that again? All right. Si no escucharon algo porque nos falló el audio, que suele pasar, es común, all right? Miss, can you repeat that again? Okay, those are the three basic questions that I have for you. Esas son las tres preguntas básicas de un classroom language, de un lenguaje en el salón de clases que ustedes pueden utilizar. Now it's your turn to practice. Ahora es el turno de ustedes de practicar. Now, antes de ponerlos a practicar, como ya se conectaron más, voy a volver a presentarme. Hello, everybody. My name is Febe Arevalo. You can call me Miss Arevalo. Si ustedes necesitan algo, pueden llamarme ya sea teacher o Miss Arevalo. Es lo correcto decir el Miss más el apellido. All right, Miss Arevalo. So, I've been here helping you to anything that you need. And let's get started. Tenemos estas three classroom language. Let's see. Manuel Portillo, can you tell me number one? Solo tiene que leerla, Manuel. La número uno. Miss, I question. Exactly. Miss, I have a question. Excellent. Thank you. Carla Vanegas. Let's check. Carla Vanegas, number two. Okay, we don't have Carlita, maybe. She's busy. Let's get to Jose del Cid. Number two, please. Miss, how do you say tijera in English? Excellent. Very good job. Thank you. Let's go with number three. Jorge Hernandez, please. Your microphone. Su micrófono. Okay, good morning, everybody. Morning. Number three, Miss, can you repeat that again? Excellent, sir. Thank you. Very good. Confidence. That's what I need. Yes, everybody. Necesito que todos tengan mucha confianza en ustedes mismos, all right? English is not difficult. En inglés no es difícil. Lo que pasa es que como no es nuestro idioma, nos juega en la mente, all right? Pero eso me gusta, que ustedes tengan confianza. Excellent. Thank you, Jorge. Let me check again. Let's go again. Let me see. Franklin Escobar, question number one again, please. Let me check, Franklin, your microphone. Yes, there you are. Franklin. Tiene el micrófono abierto, pero no le escucho. Hola, hola. Solamente con eso de no mucho lo he entendido porque me desconecté un ratito porque me cayó una llamada. No lo entendí mucho. Yes, don't worry. No se preocupe. Estas tres preguntas no las tienen ustedes en la plataforma porque este es el lenguaje que ustedes van a utilizar en el salón de clase conmigo. En vez de que ustedes me digan en español, Miss, tengo una pregunta, ustedes van a utilizar esta, Franklin. Miss, I have a question. Ok. Entonces, eso es lo que quiero que me diga, Frank. Me dijo que era Mish o... No, la palabra no se me queda. Lo voy a decir. Repeat after me. Miss, I have... Miss, I have... A question. A question. Excellent. Now you see? Ya ve que sí, Franklin. Excellent. Thank you. Let's go with Sachil de Silva. Number two, please. Miss,
How do you say tijeras in English? Exactly, that's correct. Thank you, my friend. Let's go with Guillermo Barahona, number three. Your microphone, Guillermo. El micrófono lo tiene apagado. Hoy sí. Yes. Miss, can you repeat that again? Exactly, sir. Thank you so much. All right, everybody. There you have it. Easy peasy. Así de fácil, right? Copien esto en su notebook. Este vocabulario que ustedes necesitan, all right? Para que no toda la vida estemos, para que no toda la vida estemos full Spanish y no estemos tratando de mezclar ambos idiomas, que no se puede, right? So yo les sugiero que tomen nota de esto. Plus, Miss Arevalo tiene un método bien especial que el día de mañana les va a preguntar todo lo de este día. Así que, my advice for you is to copy. Now, let me check. Let's move on. If you don't have any questions acerca de esto, ¿alguien tiene una duda o consulta de cómo y cuándo vamos a utilizarlo? Yes, no. No, miss. Excellent, thank you. All right, everybody, let's move on. Now, my favorite part of the class. Parte favorita de la clase, everybody, introducing yourself, all right? Vamos a ser very dynamic. Estamos a las 7 de la mañana, all right? O sea, ya rato estamos. Ya rato estamos en la clase, pero a las 7 de la mañana tenemos que ser más dinámicos porque si no se me pueden dormir. Y yo no quiero que se duerman. No, just kidding. Ya sé que están acostumbrados a este horario, todos. All right. So, hello. My name is Febe Arevalo. That's my introduction. Esa es mi introducción, all right? O mi manera de presentarme. I am 25 years old. I work as a teacher. I live in El Salvador. I'm Salvadorian. All right. Cuando estamos aprendiendo, podemos brindar datos fáciles de nosotros, all right? Datos que no son muy complicados de transmitirle a la persona, pero que la persona sí conozca quién es, quién somos, right? Entonces, based on this example, basados en este ejemplo, ustedes van a hacer el mismo de ustedes, el suyo, all right? For example, aquí, I work as a teacher. Si ustedes no me quieren decir de qué trabajan, no problem. Solo me pone el lugar a donde trabajan. I work in. All right. Tienen dos formas. Pueden decirme, I work in Regal International, como yo, right? I work in Regal International. O I work as a, right? Y ya dicen que es su profesión o de qué trabaja. Tienen dos opciones. Ustedes deciden cuál quieren utilizar. I work in es para el lugar. I work as a es para lo que ustedes hacen. All right. So you decide. I'm gonna give you time. Yo les voy a dar tiempo. No se preocupen. Completen esto en su notebook porque después me lo van a decir. Of course, you need to change the information, right? No, tienen que cambiar esta información. Por ejemplo, el Febe Arevalo no lo van a poner. Febe López, sorry. La edad varía de acuerdo a cada uno de ustedes. De ahí todo lo demás is pretty much the same. Hi, Miss. I have a question. Yes. ¿Cómo se dice 19 en English? 19. Repeat after me. 19. 19. Excellent. There you have it, sir. Thank you. Thank you.
Buenos días. Una pregunta para decir 46 años. Ok, repeat after me. 40. 46. Mm-hmm. Okay, gracias. You're welcome, sir. Excellent. Para los que van entrando, estimados participantes, ahorita estamos haciendo una pequeña introduction, right? Entonces, solo necesito que en su notebook, let me check. Necesito que en su notebook escriban una pequeña introducción de ustedes mismos, así como esta, idéntica a la que yo tengo, right? No es que van a poner algo más, si no quieren, solo que van a cambiar el nombre y la edad. Guillermo, do you have a question? Tiene una pregunta, Guillermo. Este 27 sería 27, ¿va? Exactly, sir. That's correct. Okay. Everyone, sí les voy a pedir de favor, all right. No sé si ya se los habían comentado antes. Cada vez que ustedes participen, que va a ser la mayoría de veces en la clase, all right. Apaguen su micrófono después de participar para que cualquier ruido exterior, algunos de sus compañeros tienen audífonos y si hay un ruido muy fuerte o estruendoso en el exterior, aunque ustedes lo soportan, pero sus compañeros tienen audífonos, les puede dañar a ellos, all right. So, I'm letting you know. When you finished, cuando ustedes terminen, siempre tienen que decir Miss, I'm finished or Miss, I finished, right? Y de esa manera, Miss Arevalo sabe que ustedes han terminado y va a empezar a pasarlos para que participen. I finished, Miss. Excellent, let me check. Sochil, all right. Give me 1 second, Sochil. Solo voy a tomar mi libreta para anotar los nombres, right? Finish, Miss. I finish, Miss. I finish, Miss. Excellent, that's correct, everybody. Thank you. I finish, Miss. Very good. I finish, Miss. Thank you. I finish, Miss. Excellent, very good. Me gusta este grupo. Excelente. Excelente. Let me check. Let's start with. Very good. Excellent. Vaya, vamos a hacer una cosa. Un minuto más. Pueden ir leyendo su information. Obviamente la van a hacer leída. No se preocupen, all right? No los voy a presionar que me lo digan ya si de la nada. Lo pueden leer. Pero vamos a dar un minuto más por los que no han terminado todavía. I finish, Mish. Solamente tengo una pregunta. Para decir mi edad. Ajá. Eso sería 30, ¿cómo tendría que pronunciar? 30. ¿Cómo? 30. Míreme, Franklin. Esto de los números es más con el movimiento de la boca. 30. 30. 30. ¿Te? 30. That's correct, sir. Justamente así está correcto. 30. Cuando vayan pasando, si todavía no me han preguntado cómo se dice su age, su edad, me pueden preguntar, don't worry, right? Cuando ya vayan leyendo y en la parte de su edad, me pueden decir, Miss, how do you say? Recuerden que para eso tienen una pregunta. How do you... That's what I'm talking about. Ya ven, de eso hablo. Por eso tenemos que apagar el micrófono. All right, let's get started with Sachil. Let's listen to you, Sachil. Hello, my name is Sachil Colato. I am 37 years old. I work in the Club Tequeño. I live in the Salvador. I am Salvadorian. Excellent. Very good, Sachil. Thank you. Yes, honey, you did a great job. Eso me gusta, everybody. Confidence. Necesito que tengan confianza en ustedes mismos, right? Excellent. Thank you, Sochil. Do I have another volunteer? ¿Otro voluntario? Oh, I pick and choose. O comienzo a escogerlos así.
Hello, Miss. Okay, Manuel, excellent. Thank you. Okay. Hello, my name is Manuel Portillo. I 19 years old. I am work as Club Tecleño. I live in El Salvador. I in El Salvador. Salvadorian. Oh, perdón. Excellent. Very good. No, it's okay, Manuel. Thank you. Bravo. Thank you, guys. Everybody, yo espero que no se enojen porque les aplaudo. Me gusta aplaudir mucho, right? Excellent. Sobre todo cuando hacen un excelente trabajo. ¿Cómo hay manera de negarlo? Thank you, Manuel. Bravo. Guillermo, veo que usted tiene abierto su micrófono, aunque no me ha dicho que quiere participar. Okay. Hello, my name is Guillermo Aragona. I am 27 years old. I work as a tecleño. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Excellent. That's correct, sir. Thank you so much. Very good. No, you see? Easy peasy. Ya ven, así ya nos vamos conociendo. Excellent. Very good, everybody. Vaya. Antes de que continúe alguien más, les dejo aquí esta información. I work in. Escuchaba que me dicen I work en Club Tecleño. Ay, ya ven, hasta el español se me va. En Club Tecleño. Entonces utilizamos el in, la preposición in, para decir yo trabajo en. Right? Excellent. Thank you, everybody. Do I have another volunteer? ¿Otro voluntario? Excelente. Vaya, vamos con Jorge Hernández, luego Jorge José del Cid y luego Manuel Rodríguez. Ok. Action, okay. Jorge. Hello, my name is Jorge Hernández. I live in San Jacinto City. I have a 38 years old. I work in a restaurant as a waitress. 5 minutes. Excellent. Very good job. Thank you. Good to hear you. Jorge, en la parte de la edad, yo, o sea, sí le agarro el punto de que have significa tengo, pero nosotros utilizamos el verb to be para la edad. Aunque el verb to be es ser o estar, se pone I am y ya pone su edad. All right? Okay. Excellent. Thank you, Jorge. Excellent. Let's go with, let me check, José del Cid. Hello, my name is David Del Cid. I am 23 years old. I work as assistant manager and I live in El Salvador. Excellent. That's correct, sir. Very good job. Very good pronunciation, you guys. Hasta ahorita vamos muy bien con la pronunciation, everyone. Now, Manuel Rodríguez. Hello, my name is Manuel Rodríguez. I am 56 years old. I work as Club Tecleño. I live in El Salvador. I'm Salvadorian. All right. Excellent, sir. Thank you. Bravo. Very good job. Now, let me check. Cuando yo note que hay algo en lo cual les puedo ayudar, se los voy a hacer saber y espero que no se moleste. All right. Porque ese es mi deber como docente. Y hasta ahorita no he notado nada. Así que vamos muy bien. Excelente. Van agarrando el punto. Let's go with Carlita. Carla Vanegas. Veo que usted tiene el microphone open. No sé si quiere participar. Hello, my name is Carla Vanegas. I am 43 years old. I work in Club Tecleño. I live in El Salvador. I am Salvadorian. That's correct. Thank you, my friend. Thank you, Carla. Bravo. Let's see with Franklin Escobar. Tell me, Franklin. Hello, my name is Franklin Escobar. I in the World Club Tecleño. I down the living 30. You're 30, huh? Excellent. Thank you, Franklin. Bravo. All right, everybody. Let's check this one with the numbers. Los números todavía no. Bueno, déjenme ver. Estamos en el nivel 1, right? Sí, es probable que vamos a ver algunos numbers. Los numbers es mucho de la manera en la que nosotros abrimos nuestra boca, right? En el español nosotros casi no abrimos la boca, right? Tratamos de transmitir las palabras y las ideas, pero no lo hacemos bien la mayoría de veces en Spanish.
Pero en English, sí, all right. Tenemos que abrir nuestra boca, pronunciar bien, porque eso les va a ayudar bastante. Now, let me go to somebody else. ¿Alguien más que quiera participar? A todos les conviene participar ahorita, right? A ver, tenemos ahí a alguien que tiene su número de teléfono, o no sé quién es. Y no le voy a decir el número del teléfono. Recuerden que tienen que ingresar con su nombre, right? Tienen que poner en su nombre para que la docente y también InstaForm sepan quiénes son. Ok, what about Ronnie Escobar? Hello, my name is Ronnie Escobar. I am 20 years old. We were in Plutecleño, Eli, in El Salvador. I am Salvadorian. That's correct, sir. Thank you. Very good job. Another one? Do I have another one? All right. Esta parte específicamente me interesa que la practiquemos con ustedes porque es lo más basic, all right? Desde aquí empiezan a transmitir ustedes ideas en inglés y presentarse con una persona a veces es lo que más le cuesta a alguien, pero ustedes lo están haciendo bien. So, let me check. Daniel Hueso, do you want to practice? Yes, mister. I am, my name is Daniel Hueso. I am the work in the Club Tecleño. Excellent, thank you. That's correct, simple as that, right? If you don't want to say that you're from Salvador, it's okay. Thank you, Dani. Now, let me check. Thank you, mister. All right, let me check. Do I have somebody else? Sí, tengo muchos que no me han participado, everybody. Wilber Asensio. Ah, let me check. Alguien dijo hello. Hello. My name is... ¿Cuál es su nombre, please? Bueno, ya no me lo va a decir ahí. My name is Francisco Guevara. Uh-huh. Foreign Nice. Club Tecleño, El Salvador. Okay, excellent. Open your microphone and repeat after me, my friend. ¿Cuántos años tiene, Francis? Forty-seven. Okay, open your microphone and repeat after me. Deje su micrófono abierto y repita después de mí. I'm 47 years old. I'm 47 I know. Years? This old. Old. Excellent. Thank you. That's correct, sir. All right. Let me check. Let's go with Wendy Herrera, please. Hello. Good morning, teacher. My name is Wendy. I'm 2 years old. I am from El Salvador, working in Club Tecleño. Excellent. Thank you, Wendy. That's correct. Thank you. Now, let me check somebody else. What about Wilber Asensio? All right. Yo siempre les voy a ir dando unos segunditos después de llamarlos porque a veces el intranet no nos permite abrir el micrófono rapidito, right? Pero si ya después de cierto tiempo no me contestan, voy a pasar a alguien más. En este caso, let's have José Dimas. Ok, José Díaz. Fátima de Paz. Okay, David. Okay, vamos con Fátima de Paz, please. ¿Me escucha? Yes, I hear you. Hello, my name is Fátima de Paz. I am 22 years old. I work in Club Tecleño. I live in Tamanique. I am Salvatore. Excellent. Thank you, girl. Thank you so much. Así se va a quedar sin la participation y también que lo hizo. Excellent. Let me go with Daniel Hueso, please.
¿Ya pasó Dani? No, no ha pasado. Pero veo que tiene el micrófono encendido. Okay. All right, everybody. If the other people doesn't want to, ah, there you are. David Nahad, Ruiz. David, action. Good morning. Hello, teacher. My name is David Najarro. I am 4'6" year old. Work a mi club pequeño, El Salvador, in Salvadoren. That's correct, sir. Thank you. All right, everybody. Let me tell you. Thank you. Excellent job for everyone. Para todos los que han participado, han hecho un trabajo excelente, right? Introduction. La introduction, aunque es lo más pequeño que tenemos, a veces puede ser lo más difícil y hasta ahorita todos lo han logrado hacer. So I'm proud of you. Vamos bien. Now, we have a conversation. Ustedes en la platform, recuerden que tienen que ir trabajando los exercises, right? Las lecciones tienen que ir al día con eso y pueden avanzar lo más que quieran. De hecho, tienen que avanzar más, right? A veces, por algún motivo, quizás nos quedamos en una lección específica porque hay algo a lo que teníamos que ponerle más empeño. Pero si ustedes lo comprendieron, vayan avanzando, right? El mismo material que tenemos en la platform es el que Miss Arevalo va a tener aquí para que ustedes practiquen. Porque lo que necesito es que practiquen. Pueden completar la platform, pueden aprender la gramática, pero si no tenemos con quién practicar, no, we're not going to learn. So, practicando aquí, los van a lograr. So we have this conversation. I'm Jennifer Miller. All right, en otros países, no en otros países, sino que también pueden hacerlo ustedes. Si no quieren decir hello, good morning, my name is, solo pueden decir hello, Febe Arevalo, right? Utilizamos el am de un solo. Pero en este caso vamos a ver esta conversation. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. Notice, noten aquí, ella no dijo my name is. Sí pudo haberlo dicho, pero no quiso. All right, solo utilizó esto. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. El last name que ustedes ven aquí se refiere al apellido. All right, like in my case, it's López. Entonces, si alguien me pregunta, what's your last name again? It's López. All right, esta pregunta nos ayuda a reiterar algo que quizás no hemos escuchado muy bien, right? Y queremos que la persona lo diga de regreso. Entonces le preguntamos directamente, what's your last name again? ¿Cuál es tu apellido de nuevo? ¿O podrías repetirme tu apellido de nuevo? Básicamente. Now, let's practice. Ahora, con esta conversation, ¿qué van a hacer? Ustedes van a practicar. Ya la hice yo una vez, la van a escuchar después ustedes en la platform cuando estén completando los exercises, pero ahorita van ustedes solos. Antes de pasarlo solos, voy a necesitar un volunteer para que haga la conversación conmigo. Un voluntario para que haga la conversación conmigo. Nobody. Nadie quiere practicar con la teacher. Ay. Ok. Excelente, Manuel. Thank you. Usted va a ser Michael. Ok. Action. Hi. My name is Michael Ulta. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent, Manuel. Thank you, okay. Sir. Very Thank good. You. Now, let's get to somebody else. Ahora sí, ya los dejo solo porque ya estoy ronca. No, just kidding. Los dejo solo porque es un momento de practicar. Vamos a poner las pairs, las parejas, las voy a ir haciendo aquí. Vamos a comenzar con Xochitl de Silva, usted va a ser Jennifer. And Jorge Hernández, usted va a ser Michael. Action. I'm with George. Okay. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Jennifer. Nice to meet you. I'm sorry. Okay.
I'm sorry. What is your last name again? It's Miller. Okay. Excellent. Thank you, guys. Very good rhythm. Me gustó ese rhythm que le pusieron. Rhythm es ritmo, all right? Y las conversations tienen que tener eso. Específicamente estas que ustedes tienen en la plataforma. Porque muchas veces lo que transmitimos también tiene que sonar bien, right? Y la persona tiene que sentir que lo estamos haciendo bien. So that's correct. Thank you, guys. Let me go with another pair. Vamos con otra pareja. Guillermo Barahona, you are Michael. Fátima de Paz, you are Jennifer. Action. Okay. Hi, my name is Michael Ota. Hi, Jennifer Millen. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Miller. That's correct. Thank you, you guys. Bravo. Let me go with another pair. Wendy Herrera, you are Jennifer. And Manuel Portillo, you are Michael. Action. Hi, my name is Michael Ota. Hi, my name is Jennifer. Hi, it's nice to meet you. You, Jennifer? Ahí sí me corrigen porque creo que me perdí. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. I am sorry, what's your late name again? Aquí, Wendy, it's Miller. Miller. Excellent, thank you, Wendy and Manuel. Now, Manuel, open your microphone and repeat after me. Abra su micrófono, Manuel, y repita después de mí. What's your last name again. Excellent, sir. Very good job. Bravo. All right, let's go with another pair. Jose del Cid, you are Michael. Let me look for Carla Vanegas. You are Jennifer. Action. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you too, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. That's correct, excellent. Thank you, you guys, excellent. Let's go with Eric Sanchez. You are Michael. Ronil Escobar, you are Jennifer. Action. Okay, I don't have Eric. Okay, let's go with Jose Dimas. Are you there? Sí, sí que tenía con un poquito con el audio de mi celular, ¿verdad? Entonces por eso no he estado muy así. Como que me queda un poquito. Tiene background, tenemos ahí un poco de. Ok, don't worry, you guys. Miren, les voy a aconsejar algo. Si tienen bocina o tienen otro device encendido con la clase, siempre bajenle volumen cuando estemos hablando, porque si no se va a escuchar ese background que ustedes escucharon, se escucha. All right? Entonces siempre hay que bajarle el volumen a eso y yo siempre lo voy a poder escuchar a ustedes. So don't worry. Let's see. Vladimir Asensio, hello. Sí, no le funciona el audio. El micrófono, pero no le funciona. Let's go with another pair. Vamos con otra pareja.
preparé. Tal vez no, los que no logren pasar ahora y van a pasar mañana. Aquí siempre hay tiempo para practicar. Si no practican ahora, practican mañana. Let me turn it up. Let's go with Franklin Escobar. ¿Usted ya pasó a Franklin? No, ¿verdad? No, excelente. Ok. Va a pasar con, ay, ¿cómo se llama este compañero? Let me check. Francisco Guevara. Ok. Franklin, you are Michael. Francisco, you are Jennifer. Action. My name is Dimitri Michael Gota. My name is Jennifer Miller. I'm sorry, I was there. Yes. Aquí, Franklin. It's nice. It's nice. To meet you. Me too. Uh-huh. Continue, Francisco. Miss not Anna Joe Tom. Boom. Continue, Franklin. I'm sorry. Sorry. Ahí what? Me quedé. Ah, ok. Everybody, miren, déjenme ver. Creo que la voy a hacer un poquito más amplio porque eso también molesta que está algo pequeñita, right? Vaya. Franklin and Francisco. Yo voy a hacer la conversation con ustedes. Repeat after me. Van a repetir después de mí, ok? Franklin, usted es Michael, ¿verdad? Yeah. Ok, repeat after me. Hi. Hi. My name is... My name is... Michael Ota. Michael Gota. Ota. Jota. All right. Francisco, repeat after me. I'm Jennifer Miller. Jennifer Miller. It's nice to meet you. Nice to meet you. Permítanme que alguien tiene... Ya voy apagando muchas veces ese micrófono y lo vuelven a encender. Let's continue. Francisco, nice to... Nice to... Meet you. Meet you. To. To. Let's go, Franklin. I'm sorry. I'm sorry. What's... What's... Your last... Your last... Name again. Nate Mange. Mm-hmm. It's Miller. It's Miller. Eso era para Francisco. It's Miller. Miller. It's Miller. Excellent. That's correct. Thank you so much, guys. Excellent. Now you see. Thank you so much. Siempre que ustedes consideren que no, todavía no puedo hacer la conversation yo solo, díganme para que yo la haga con ustedes. All right. Recuerden, I can help you. Mi propósito es ayudarles y que ustedes aprendan. No quiero que se vayan quedando. All right, now let's move on with the next one. Give me 1 second. Okay. Ya les comparto de regreso. There you are. Ahí está. Ya pueden ver la presentation, right? Yo creo que sí. Let's move on. Possessive adjectives, everybody. Possessive adjectives. Así. Possessive adjectives. My. Your. His. Her, it's, our, their. Vamos de regreso. My, your, his, her, it's, our, their. Let's go from the bottom to the top. De abajo para arriba. Their, our. It's her, his, your, my, right?
Let's check this information. Esto cópienlo, all right? Porque explícitamente esto sí no lo tienen en la plataforma. Tienen estos, pero estos se los hacen de manera hablada y es necesario que ustedes lo tengan en el notebook. We use the possessive adjectives when we want to express a form of possession. Utilizamos los adjetivos posesivos cuando queremos expresar una forma de posesión. All right? Eso es lo que dice aquí la information. Una forma de posesión o cuando queremos expresar que algo, que poseemos algo. All right? En el caso de my, es para cuando lo estamos utilizando. No les voy a ir dando la translation de qué es en español, sino cuando lo van a utilizar. Se utiliza cuando es algo de nosotros y queremos decir, for example, let me check. For example, this is my agenda. Esta es mi agenda. This is my agenda. Right? ¿No se ve por ahí? Sí, se ve. Right? Entonces, yo no queriendo que vean que tengo muñequitos. All right, this is my agenda. Esta es mi agenda. Entonces, ahí utilizamos el my. Luego tenemos el your. For example, this is your agenda. Esta es tu agenda. This is your agenda. All right? Estamos utilizando, noten que estamos utilizando el mismo object para todas, el mismo objeto para todas, pero eso puede variar dependiendo del objeto que ustedes tengan. Lo que nunca va a variar es eso. Luego el his. His es para él, para el género masculino. Right? Decimos, this is his agenda, right? This is his agenda. O this is his best friend. O este es su mejor amigo, right? Cuando estamos hablando de alguien del género masculino. Luego utilizamos her. This is her agenda. This is her cell phone. This is her computer. Esta es su agenda. Es el his y el her. Noten esto, la traducción la estoy haciendo como su. Right? Para el his les dije, esta es su agenda. Para el her, esta es su agenda también. All right? Simplemente que sabemos que para el género masculino utilizamos his y para el género femenino utilizamos her. O sea que si yo estoy hablando de Jennifer Miller, no puedo utilizar el his, voy a utilizar el her. All right? Then we have its. Its se utiliza, estimados participantes, its se utiliza para todo lo que no sean personas. Es decir, podemos utilizarlo para objects, para words, for animals, para los animales, right? No para personas, porque para eso tenemos el my, your, his, her. Todos los demás van a ser para personas, right? Pero el its es específicamente para objetos, animales, todo lo demás que no sean seres humanos. Ya vamos con el our. El our. This is our agenda. Agenda. All right? Esta es nuestra agenda. El our es nuestro. Right? El our. Nuestro. El their. El their significa de ellos. Right? This is their agenda. Esta es la agenda de ellos. O esta es su agenda. All right? Now, notice that in Spanish, nótese que en español nosotros, sin importar el género, siempre decimos, esta es su agenda, don José, esta es su agenda, don Manuel, all right? Siempre decimos no utilizamos en realidad los possessive de la manera correcta, por así decirlo. Pero en inglés sí, lo utilizamos, all right? This is his agenda, this is her computer, this is his cell phone, all right? Vaya, now, let's start practicing. Les quería dar esta teoría para que no andemos perdidos con los possessive adjectives. Ahora vamos a practicar la pronunciation. Let me start with Sochil de Silva. Okay, Sochil, tell me the possessive adjectives. Solo me va a decir los posesivos, right? My, your, his, her, is, or, their. Excellent. Thank you, Sajil. That's correct. Very good pronunciation. Let's go with Fatima de Paz.
Show me the possessive adjectives. My, your, it, here, it, your, they. That's correct. Thank you, my friend. Let's go with Marvin Daniel Alfaro. Tell me the possessive adjectives. My, your, his, her, his, all, they. That's correct, sir. Thank you. Let's go with Manuel Portillo. My, your, is, her, is, our, their. That's correct, sir. Thank you. Let's go with Ronnie Escobar. My, your, his, her, is, our, their. Excellent. Thank you, sir. Let's go with Carla Vanegas. My, your, his, here, it's, our, there. Tengo duda con los últimos dos. Tell me. En la pronunciación de our, our, o cómo. Lo dijo correctamente, our. Ah, okay. Esa O no suena. Excellent, very good. Thank you. Y there lo dijo también correctamente. Thank you. You're welcome. Let's go with José del Cid. Luego de José del Cid, Jorge Hernández. My, your, his, her, it's, all, their. Excellent, sir. Thank you. Let's go with Jorge. After Jorge, Manuel. Your microphone, Jorge. My, your, his, her, it's, all, there. Excellent, thank you. Let's go with Manuel Rodriguez. My, your, his, her, is, our, their. That's correct, sir. Let's go with Francisco Guevara. After Francisco, Guillermo Barahona. No puedo mencionar. No le escuché muy bien. Repeat after me. Va a repetir después de mí. My. My. Your. Your. His. Her. Her. It's. It. Our. Our. There. Thank you, sir. Very good. Thank you. Let's go with Guillermo. My, your, his, her, is, our, their. That's correct. All right, everybody. Excellent. Let me check. Wendy Herrera, after Wendy, Franklin Escobar. Después de Wendy, Franklin. My, your, his, her, it's, our, their. That's correct. Thank you. Let's go with Franklin. My, your, is, her, is, our, there. Excellent. Thank you, sir. Ahí sí vieron que apagué mi micrófono porque iba el del pan. So that's the reason why. Siempre pasa a esta hora. All right, everybody. Thank you so much for your participation in this part. Espero, all right, let me tell you something. Espero que hasta aquí los possessive adjectives no se nos hagan tan difíciles. De hecho, con la information que vamos a ver ahorita, les va a facilitar un poquito más. Y si no la vemos todavía ahora, no se preocupen, que yo voy más adelantada. Entonces la vamos a ver mañana todavía, ¿ok? Vaya, luego de que copien esto, que ya lo tienen, me imagino yo, vamos con esto. ¿Cuándo se utiliza el my, your, his, and her? Miren, los possessive adjectives se utilizan en distintos contextos. Eso era lo que les quería decir. Inglés se basa mucho en el contexto de lo que estamos, en el que estamos transmitiendo algo, right? No se basa tanto en la traducción que puede tener al español, porque ya les dije, no son lo mismo, sino más que todo en el contexto que estamos desarrollando. Hay cosas, a medida que ustedes vayan aprendiendo, se van a dar cuenta de que hay cosas en un contexto significan algo y la misma palabra en otro contexto puede significar otra cosa, right? Así funciona este idioma. So, let's get into the business. Vamos aquí, comencemos con esto. My, your, his, her. Noten, no dije is, her, porque eso no se puede. Tienen que decir his, her. What's your name?
una pregunta normal. What's your name? My name is Miller. It's Jennifer. My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. All right. Ahora, voy a utilizar a un participant, a un participante. Yo voy a hacer estas tres preguntas. Ustedes van a contestar con esta misma information, right? Todavía no les voy a pedir que la cambien. Let's see, Manuel Rodríguez. Yo le pregunto, usted contesta. All right? What's your name? My name is Jennifer Miller. Mm-hmm. What's his name? His name is Michael. Mm-hmm. What's her name? Her name is Nicole. That's correct. Excellent, sir. Thank you. Let's go with Fatima de Paz. Fatima, what's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Excellent. Thank you. Ahora vamos a cambiar roles, right? Ahora, José del Cid, usted pregunta y Wendy Herrera, usted contesta. La misma información estamos manejando. Action. José del Cid, you ask. Usted pregunta, José. Perdón. What's your name? My name is Jennifer Miller. What's his name? My name is... His name? Thank you, Wendy. His? Michelle. Yes? What's her name? Se están adelantando. My R... is Nicole. All right, excellent. Thank you. There you have it. Now, you guys. Algo que tenemos que ver. Recuerden que no podemos, como en el buen salvadoreño utilizamos, mixear. No podemos mixear las possessive adjectives. No podemos mezclarlos, right? Es decir, que si yo aquí utilizo my, no necesito volver a decir my, his name is. Porque vamos a confundir a la persona, aparte de que ustedes se van a confundir también, right? Cada possessive va a ir respecto a cada persona, de acuerdo a cada persona, right? Es su género, para eso existe cada uno. Let's go with Guillermo Barahona. You ask, usted pregunta, Guillermo, what? Y quien le va a contestar va a ser Ronil Escobar. Action. Okay. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What her name? Her name is Nicole. That's okay. Correct. Excellent. Thank you, guys. Let's go with Manuel Portillo. Manuel, you ask. Usted pregunta, Manuel. And Xochitl, you answer. Usted contesta, Xochitl. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's your name? Her name is Nicole. That's correct. Excellent. Thank you, guys. Manuel, repeat after me. Her. Let me check. Manuel, your microphone. No lo escucho. Perdón. Repeat, her. Excellent, that's correct. Very good job, thank you, sir. Now, everybody, that's pretty much for today's class. Eso es lo que hemos visto para esta clase. Los voy a dejar, all right? Porque en todo lo que se van desconectando, ya estaríamos exactos con todo. It has been a pleasure to be with you. Ha sido un placer estar con ustedes. Y I will see you tomorrow. Bye. 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 Bye.